Eta mila esker gurekin egoteagatik. Gaur, ospakizunerako eguna da. Etxeberri honen inaugurazioa posgarria da Lasarte Oriako familia sozialistarentzat. Bienvenidos a esta nueva casa del pueblo. Hacía mucho tiempo que esperábamos este día en el que la familia socialista tuviera un nuevo espacio más acorde con nuestros tiempos. Una nueva casa capaz de acoger en mejores condiciones a nuestra gente, pero también abierta a toda la ciudadanía. Decía Pablo Iglesias, «Sois socialistas no para amar en el silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes». Queremos que esta Casa del Pueblo sea ese lugar desde el que difundir nuestras ideas de progreso, de igualdad, de justicia y democracia, desde la que sigamos defendiendo a las personas más desfavorecidas, que acoja la diversidad, la diferencia. Una casa, en fin, que sirva de espacio de libertad. Pero también desde la que seguir trabajando por nuestro pueblo, Lasarte Oria. Formamos parte indiscutible ya de su breve historia y podemos decirlo con orgullo porque así nos lo reconoce la ciudadanía elección tras elección. Esta nueva Casa del Pueblo es un gran reto, pero también una ocasión. Un reto porque tenemos que dotarla de un nuevo significado que se adapte mejor a estos nuevos tiempos tan líquidos. Una ocasión porque su situación, sus instalaciones serán un polo de atracción para todos y todas las lasartearras, para quienes abrimos hoy esta Casa del Pueblo. Ahora toca dar las gracias. Quiero dar las gracias de verdad a quienes habéis hecho posible esto, a la militancia socialista, porque ya os lo merecíais y que mucho habéis aguantado además en los tiempos duros. A nuestro secretario general Iñaki Mújica, que está todos los días a las duras y a las maduras y que ha intentado en estos tiempos de aislamiento y soledad de los que parece que estamos saliendo mantener unida a toda la familia socialista de Lasarte Oriatarra. Gracias, Iñaki. Quiero dar las gracias también a los dos alcaldes que me precedieron en el cargo. A Ana Urcheguía, que fue un referente, que fue un referente en mi juventud de compromiso social con el municipio y sus habitantes, construyendo y creando un municipio cuando estaba absolutamente todo por hacer. Y también a Jesús Zaballos, que recuperó... ¿Dónde está? A ver. Que recuperó la alcaldía que nos robaron y que me enseñó todo lo que sé. Ambos dejaron al Partido Socialista en una gran situación de fortaleza. A la ejecutiva de Guipúzcoa, José Ignacio, por su compromiso con nuestra agrupación, a la de Euskadi, en ECO, que siempre ha estado detrás para hacerlo posible y que lo prometió que esa era lo que iba a hacer y mira, aquí está, por fin. Y al federal Santos, hoy presente, que no ha puesto pegas para que nuestro sueño se haga realidad. Gracias a las personas que, bajo la dirección de Miriam Fuente del Sanz y Alfonso Segade, habéis ejecutado la obra. Y gracias también a una persona que ha bregado mucho para que esto sea posible, que es el señor Miquel Durán. Muchas gracias. El esfuerzo económico ha sido importante y ahora habrá que rentabilizarlo socialmente. Voy terminando, y como no podía ser de otra forma, con el mayor agradecimiento a unas personas muy queridas por esta agrupación. Lo digo con orgullo. Hoy inauguramos la Casa del Pueblo Froilán El Espe. Querido
Querido compañero, esta nueva sede es otro de tus legados. Te arrebataron la vida por luchar por esos valores que antes mencionaba, por luchar por la gente de este pueblo, por mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas de apoyo. Mil gracias, porque por ello perdiste lo más valioso, la vida. Gracias también a Tomás y su compañera, a Josu y Andoni, sus hijos y al resto de su familia. Nunca podremos devolverle la vida, pero su memoria nunca nos abandonará, porque como también dijo nuestro fundador, los socialistas no mueren, se siembran. Froilán, no me cabe duda de que eres esa semilla que seguirá dando sus frutos. Mila esker. Ahora os dejo con José Ignacio. Bueno, egun guztioi, mila esker, Agustin zure hitzagatik. Beretan, egun zoragarria, Lasarteko herriko etxea inauguratzen dugu, Alderdi Sozialistaren egoitza berria. Esan bezala, egun handia eta benetan oso pozgarria. Herriko etxea bai, herritarren etxea, elkartasunaren etxea, Euskadiko ezkerraren etxea. Hemen ez dugu galdetzen zure jatorria, non jaiozaren, ze ondasuna dituzun, ze euskera maila daukazun. Hemen, ze behar dezun, nola lagundu dezakegun, esan eta egiten dugu. Hau da bai, elkarbizitzaren etxea. Hau da, askatasunaren eta berdintasunaren etxea. Día de celebración para los socialistas. Cada vez que abrimos una nueva sede, una nueva casa del pueblo, es un lugar de encuentro no solo para los socialistas, como decía Agustín, sino para compartir con los ciudadanos nuestros valores de libertad, solidaridad, igualdad, feminismo, donde nos ocupamos de crear una sociedad más justa, igualitaria, para el conjunto de la ciudadanía. Porque eso es siempre lo que hemos hecho. Porque eso es lo que siempre hemos hecho los socialistas, trabajar para mejorar la vida de la gente, de crear y llevar a cabo los proyectos que nos hacen avanzar a todos los ciudadanos, por igual. A todos y todas, hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos la orientación sexual que tengamos o hablemos euskera o no lo hagamos. Y por todo ello no vamos a consentir que nos clasifiquen a los vascos de primera o de segunda. Los socialistas trabajamos para que todos seamos ciudadanos de primera, todos iguales, con las mismas oportunidades y derechos, dejando a un lado debates identitarios que tanto les gustan a los nacionalistas y abertzales y no nos llevan a ninguna parte. Mirad, compañeros y compañeras, ante las políticas frentistas de algunos, yo quiero hoy reivindicar toda la labor que habéis hecho los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista. Agustín es muy buen ejemplo y Ana y Jesús, por supuesto, porque habéis hecho de este pueblo un pueblo muchísimo mejor, que es lo que hacemos los socialistas cuando gobernamos. Por eso, la presencia de los socialistas al frente de los ayuntamientos ha sido y sigue siendo un verdadero bálsamo. En los municipios gobernados por los socialistas se empezó antes que en ningún otro sitio a romper determinadas trincheras, a superar divisiones, a crear espacios de convivencia. El Partido Socialista en Lasarte, con una magnífica gestión, y lo quiero recordar, ha sido garantía de honradez, solvencia y legislatura tras legislatura hemos tenido el apoyo del pueblo. Por eso, un reconocimiento expreso a Ana, Jesús y Agustín. Creo que os merecéis un enorme aplauso, os merecéis tener esta casa del pueblo. Y sobre todo, porque os habéis preocupado de los problemas reales de la gente, de los que más necesitan, poniendo el acento en lo que nos une y no en lo que nos diferencia o nos divide. Y con un espíritu de pacto, de acuerdo y de buena gestión, lo hemos llevado a todos los gobiernos, impulsando políticas como la reforma laboral, por cierto, sin el apoyo de los nacionalistas, con el voto en contra de EH Bildu y del PNV. ¡Vamos a recordárselo siempre!
o los ERTEs y las medidas tomadas durante la pandemia, o la actualización de las pensiones y el salario mínimo, o los derechos subjetivos de la vivienda impulsados por Iñaki Arriola, o de las políticas activas de empleo y la RGI por Idoia Mendia. Esa es la labor que hacemos los socialistas en los gobiernos. Y evitando, entre otras cosas, la segregación en las escuelas y garantizando la igualdad en la educación. O como hemos hecho la Diputación Foral de Guipúzcoa. Aquí tengo a mis compañeros Rafi Romero, Arkaitz Millán. Llevamos 7 años en la misma, haciendo un cambio tranquilo, impulsando cambios. Cambios como la garantía de los servicios públicos, la garantía de las políticas sociales, el transporte público de calidad, la lucha contra el cambio climático, la gestión de los residuos o las políticas culturales, deportivas, inclusivas y centradas en los valores. Eso es lo que hemos hecho los socialistas en la Diputación. Nada de esto, hay que recordarlo, sería igual sin nuestra presencia. Somos la garantía de que se respete la pluralidad y diversidad de esta sociedad. Esto no es un juego entre nacionalistas o solo de nacionalistas. La voz de todos y todas se tiene que escuchar y bien alto. Y eso lo garantizamos los socialistas. Como lo hemos hecho siempre, como lo hizo, se ha recordado nuestro compañero Froilán El Espe. Que los momentos más duros, difíciles, donde otros miraban a otro lado, que también hay que recordarlo, lo dio todo. Y vaya si lo dio todo. Lo has recordado muy bien, Agustín. Que no nos vengan a decir cómo tenemos que sentirnos vascos cuando nos hemos dejado todo. La vida nos hemos dejado en la defensa de los derechos de todos, sobre todo de los más necesitados. Decía Guíbar el otro día que el euskera nos hace vascos y dice que no lo entendemos. Babai, oso ondo ulertu diogu. Guk batzen gaituna azpimarratzen dugu beti. Besteek, abertzalek berriro, ere, ezberdintasunean oinarritzen dute bere politika. Yo le digo que le entendemos perfectamente y que no nos sorprende que el nacionalismo considere que son la raza, los apellidos, el euskera, lo que nos otorga derechos y nos hace dignos de respeto. Somos socialistas y sabemos lo que el nacionalismo le cuesta aprender, que es una verdad sencilla, que todos somos iguales, que nadie es más que nadie. Y eso lo vamos a reivindicar todos los días. Somos ciudadanos de Euskadi, porque vivimos y trabajamos aquí. Esa es la ciudadanía que vale, porque nos lo hemos peleado, trabajado y luchado todos y cada uno de los días, y pagando un precio altísimo, como lo que hemos dicho antes y como le hemos recordado a nuestro querido Froilán, por trabajar, por sus vecinos y vecinas y por todo y por todos y todas. Quiero recordar, ¿qué hubiera sido de la democracia en Euskadi sin personas como Froilán y los concejales socialistas? Y los artífices de la paz, también lo quiero recordar. Jesús Eguiguren, que le tenemos aquí presente, Pachi López, Rodolfo Ares, José Luis Rodríguez Zapatero y nuestro añorado y querido Alfredo Pérez Rubalcaba. Tenemos una deuda impagable, la sociedad vasca tiene una deuda impagable. Por eso debemos de ser dignos herederos de su enorme sacrificio. También voy a recordar a todas las víctimas que han tenido vinculación con este pueblo. Creo que es de justicia. Hoy se cumplen 40 años del asesinato de Antonio Huegun. También falleció asesinado José Javier Urritegui, Alejandro Sáez, José Herrero, Alfonso Morcillo, Miguel Ángel Blanco. Froilán ya lo he citado, Begoña Urroz, todos han sido asesinados injustamente. Nunca tenía que haber sucedido lo que sucedió. Bukatzera noa, con esto termino. Herri hau denon artean eraiki behar dugu. Ezberdin arteko adostasunarekin ez da inor soberan, ez dago inor soberan. Denok eskubideak errespetatu behar dira. Eta hau guztiaren bermea alderdi sozialista da. Como decía, voy terminando, compañeras y compañeros. Los años grises en Euskadi han dado paso a tiempos de paz y tiempos para construir una convivencia sólida, con memoria. Y lo estamos haciendo, como mejor sabemos hacerlo los socialistas, acordando entre diferentes, buscando ese nexo de unión
que haga posible un país sin exclusiones, sin señalamientos, sin distinciones. Un país plural, diverso, integrador y, sobre todo, un país de ciudadanos libres, hecho para los que las personas constituyen el presente con sello socialista y mirando al futuro con ilusión y esperanza. Ánimo, compañeros. Y os dejo ahora con nuestro secretario general de Euskadi, Eneko Andueza. Compañeras, compañeros, amigos, amigas, egunon guztioi eta eskerrik asko egun posgarri hontan gurekin egoteagatik. Es un motivo de satisfacción saber, entre otras cosas, que aquí en Guipúzcoa estáis en las mejores manos. Gracias, José Ignacio, y saber también que aquí en la Sarte Oria también estáis en las mejores manos. Gracias, Agustín. Eskerrik asko bihotzez bioi eta eskerrik asko Lagún, eta alderdikide, Santos, muchas gracias por acompañarnos en esta particular ruta que te ha traído a Euskadi. Entre ayer y hoy casi nos la hemos recorrido punta a punta. Igual nos ha faltado hacer algún acto de la Nestosa ya para terminar de cubrir todo Euskadi, pero bueno, todo se consigue con el tiempo. En la siguiente visita nos comprometemos a ello. Te agradezco especialmente que hayas sacado tiempo de tu apretada agenda en estos tiempos en los que el socialismo español está siendo tan determinante para este país y, sobre todo, que lo hayas hecho en un momento tan especial, porque lo es, por supuesto que sí. Hoy es un día muy importante para el socialismo guipuzcoano y para el socialismo aquí en la Sarte Oria. Hoy esta inauguración es un homenaje a todos vosotros y a todas vosotras. Este es el fruto de vuestro esfuerzo, este es el fruto de vuestro trabajo, este es el fruto de vuestro compromiso con esta ciudad, con este pueblo. Y este es el mejor homenaje que le podíamos rendir a nuestro querido y añorado compañero Froilán El Espe. Por tanto, enhorabuena, compañeros y compañeras. Y es un día importante porque hoy venimos a cumplir una promesa. Hace 4 años y medio, cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista de Guipúzcoa, en mi discurso dije: la Sarte Oria va a tener una nueva casa del pueblo. Es mi compromiso. Y hoy venimos a demostrar que los socialistas somos gente de palabra, somos gente que cumple. Y porque hoy, la próxima semana, se cumplen también 6 meses desde que el socialismo vasco abriera un nuevo tiempo, desde que echara a andar esta nueva ejecutiva. Y la verdad es que ha sido un tiempo frenético, no ha sido un tiempo fácil, ha sido un tiempo condicionado sin duda por la pandemia y condicionado también por la guerra de Ucrania, pero también por una voluntad decidida, la de esta nueva ejecutiva, la de Euskadi, la de Guipúzcoa, de darnos un nuevo comienzo y de empezar un nuevo camino tomando el pulso a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a la sociedad vasca, con nuevas personas, aquí en Guipúzcoa, liderados por nuestro compañero y amigo José Ignacio Asensio, con nuevas energías, con nuevos desafíos también, cogiendo el testigo a otra gran ejecutiva liderada por nuestra hoy vicelendakari Idoia Mendia. Y así está siendo, lo digo sinceramente. En el escaso tiempo que llevamos en marcha, y a pesar de que hemos tenido que gestionar algún incendio que otro, no interno, aclaro, siempre es importante, nos hemos empeñado en patear Euskadi. En patear Euskadi de arriba abajo, en estar con los agentes sociales, en reunirnos con las empresas, en reunirnos con cargos institucionales, para poner el termómetro al país, pero también para poner el termómetro a nuestro partido, que después de 2 largos años de pandemia necesita otra vez volver a sentir ese contacto entre compañeros y entre compañeras. Hoy abrimos una nueva casa del pueblo, igual que lo hicimos ayer en La Guardia, y como vamos a continuar haciendo
en los próximos meses, porque ya desde hace 6 meses hemos reabierto unas cuantas y tenemos que seguir haciéndolo. Nuevas sedes socialistas, nuevos puntos de encuentro, no solo para los afiliados y afiliadas, sino nuevos puntos de encuentro para la ciudadanía. Espacios abiertos, espacios acogedores. Hace tiempo, afortunadamente, que nuestras casas del pueblo dejaron de ser búnkeres para volverse a convertir en lo que realmente tiene que ser, un lugar de encuentro en el que la ciudadanía encuentre las puertas abiertas para que les escuchemos. Y también lugares que tengan las puertas abiertas y las ventanas transparentes para que los socialistas demostremos cuál es nuestro compromiso y nuestro trabajo y para que también podamos salir con libertad, a tener esos encuentros en la calle con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por eso el día de hoy es tremendamente importante, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, terribles, plagados de incertidumbres para las familias y para las empresas en nuestro país y en el mundo. Y la gente necesita respuestas para esas incertidumbres. Necesita que desde los gobiernos ofrezcamos soluciones. Soluciones como las que estamos ofreciendo aquí, en la Sarte Oria, de la mano de Agustín. Un pueblo de profundas raíces socialistas, nacido, levantado, construido, impulsado, modernizado por los socialistas. Ese es nuestro legado, eso es lo que le vamos a dejar a la sociedad del futuro en la Sarte Oria. Y que si hoy este pueblo mira al futuro, si hoy tiene un proyecto para los próximos años, también es gracias a la gestión y al liderazgo de los socialistas en la Sarte Oria. Como lo estamos haciendo también en Guipúzcoa. Si Guipúzcoa trabaja por un futuro más sostenible, si tiene una estrategia de lucha contra el cambio climático, de sostenibilidad, que si está dando un impulso a la economía circular, es por el empeño de nuestro secretario general, José Ignacio Asensio, de su equipo en otras áreas, con Rafi, con Arcaiz, impulsando la movilidad sostenible, impulsando una cultura plural, diversa, inclusiva. Eso es gracias al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de los socialistas. Paso corto y mirada larga. Esa es la receta de los socialistas. Esa es nuestra receta. Esa es vuestra receta. Porque las decisiones que tomemos hoy son la garantía para construir la sociedad del futuro. Y los socialistas hemos decidido que esa sociedad tiene que ser una sociedad más justa, más verde y más feminista. De eso van las políticas que aplicamos los socialistas. De eso va nuestra labor en el día a día, en las instituciones y en los gobiernos. De eso van los fondos Next Generation, impulsados, liderados y que han llegado gracias al empeño, al trabajo y al esfuerzo de nuestro presidente y compañero Pedro Sánchez. Una política de estímulos, millonaria, sin precedentes, pero sin precedentes por su cantidad, pero sobre todo por su orientación. Porque no son ayudas a fondo perdido, son inversiones, inversiones de futuro. No son fondos que estén condicionados a impulsar proyectos así porque sí, no. Son proyectos, son ayudas que están condicionadas a impulsar proyectos que incidan precisamente en ese camino de la sostenibilidad, de la digitalización y de la igualdad, de las reformas que teníamos pendientes desde hace tiempo y que resultan ya inaplazables. Paso corto y mirada larga también en nuestras políticas de empleo lideradas en Euskadi por la viceconsejera y vicelendakari y consejera Idoia Mendia. Porque, mirad, los socialistas hemos hecho una cosa extraordinariamente bien en los últimos meses desde el Gobierno de España y una de ellas, sin duda, es la reforma laboral. ¿Por qué?
porque la reforma laboral impulsada por este Gobierno está siendo clave en la creación de empleo, pero sobre todo está siendo clave en la creación de empleo estable y de calidad. Solo en abril, 1.500 parados menos y récord histórico en la contratación indefinida en Euskadi, en la que ya uno de cada dos contratos es indefinido. Que nos expliquen ahora el PNV y EH Bildu por qué votaron en contra. Que nos expliquen PNV y EH Bildu qué tenía de malo esta reforma laboral. Que nos expliquen PNV y EH Bildu por qué quisieron sumar sus votos al Partido Popular y a la extrema derecha. Que nos lo expliquen. Que nos lo expliquen. Y paso corto y mirada larga a la hora de definir la educación del futuro para Euskadi. Porque a los que aspiramos los socialistas es a tener una educación plural, a que sea una oportunidad de igualdad para que nuestros niños y niñas tengan un futuro mejor en esta tierra. A lo que aspiramos los socialistas no es solo a que los vascos sepan euskera, por supuesto que sí. Euskera gure hizkuntza da, denona ez bakarrik abertzaleena, guztiona, guztiona, guztiona. Por eso no aspiramos solo a que nuestros niños y niñas sepan euskera, como dice Egibar y luego matiza el Euskadi Buru Batzar en esa especie de péndulo que parece no terminar nunca. Queremos, por supuesto, que sepan euskera y que lo sepan bien, y que sepan castellano, y que sepan inglés, y que sepan alemán, y que sepan chino, y que con esas lenguas sean capaces de aprender más cosas, pero sobre todo que sean capaces de aprenderlas bien, porque es de lo que se trata y es algo que ahora eso no está produciéndose. Queremos que aprendan más cosas, pero repito y reitero, que las aprendan bien, que tengan un buen currículum, porque así será posible que tengan el mejor de los futuros en Euskadi. ¿Y por qué no decirlo también? ¿Por qué no decirlo también? Mirada larga, mirada larga, mirada de futuro para construir nuestro modelo de cuidados, porque somos una sociedad que, por desgracia, cada vez estamos más envejecida y no podemos permitir que el cuidado de nuestros mayores dependa de quien se lo pueda pagar o de quien tenga una familia que le pueda atender y que generalmente sean las mujeres las que tengan que estar sometidas al cuidado de los mayores. Por eso necesitamos redefinir las políticas de cuidados en Euskadi. Y en eso estamos también los socialistas. Esas cosas son las que nos preocupan. Lejos del ruido que quieren generar otros, lejos de las polémicas que quieren generar, lejos de ese intento constante de desestabilizar a nuestros gobiernos. Las batallas hay que elegirlas. Y nosotros no vamos a estar en la batalla del ruido. Nosotros vamos a estar en la batalla de garantizar el mejor de los futuros a esta sociedad y a esta ciudadanía que se lo merece. Con perspectiva social, con vocación transformadora, coordinándonos entre los gobiernos de los que formamos parte y de los que no formamos parte también, buscando el diálogo social con todos y con todas. En las últimas semanas estamos viendo cómo algunas fuerzas políticas están jugando con la idea de un final abrupto de legislatura. Parece que lo desean, están centrando todo su empeño en terminar con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y en terminar con esta legislatura. Pueden empeñarse todo lo que quieran, pueden gastar todo el tiempo que quieran. Yo les digo que estén tranquilos, que por mucho esfuerzo que empeñen en esa cuestión, eso no va a pasar. No va a pasar porque este Gobierno tiene carrete y tiene carrete para largo, porque hay proyecto de futuro, porque hay liderazgo, porque hay determinación, porque hay diálogo y, sobre todo, porque la única alternativa es la unión del Partido Popular y de la extrema derecha, y la vergüenza de quienes quieran subirse a ese carro para acabar con este Gobierno. A esos les digo una cosa, no lo vais a conseguir. No podéis con la fuerza y con el liderazgo de los socialistas en este país.
Porque nosotros no vamos a consentir que se paralicen los avances que hemos conseguido durante estos últimos años, ni con los fondos europeos, ni con la reforma laboral, ni con la reforma de la renta de garantía de ingresos que el pasado martes llevamos los socialistas al Consejo del Gobierno Vasco y la sacamos adelante, ni con el techo al precio del gas que aprobó ayer el Gobierno de España, ni con la bonificación a la gasolina, ni con las leyes de vivienda en Euskadi y en España, ni con la subida de las pensiones, ni con los ERTEs, ni con el ingreso mínimo vital. Esas son las políticas socialistas, esas son las políticas que hacemos los socialistas y las socialistas. Esos son los hechos que nos avalan, solucionando la vida a la gente, atendiendo a sus problemas reales, atendiendo al que más lo necesita. Esto no va de echar cuentas cada semana en el Congreso para ver cómo hacer más daño al Partido Socialista y al Gobierno de España. Esto va de utilizar tus votos para ser útil para la ciudadanía y para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país, para ser influyentes y para trabajar desde el compromiso para que a nadie le falte de nada y para que nadie se quede atrás. Para eso sirven los votos, para ser útiles y no para derrocar gobiernos. Y hoy por hoy os voy a decir una cosa, compañeros y compañeras, no hay nada más útil, no hay nada más útil, no hay nada más social, no hay nada más palpable que las políticas que los socialistas estamos haciendo desde los gobiernos y por las que vamos a seguir peleando día a día en cada institución, en cada ayuntamiento y en cada gobierno. Ez dago beste biderik, ez dago beste biderik. Alternatiba bakarra, Alderdi Popularra eta Voxen batasuna da. Eta horiekin bat egin nahi duten lotza. Euren helburu bakarra da urte hauetan lortu ditugun eskubide sozial guztiekin amaitzea, horrekin bukatzea, esan dezatela hori nahi duten ala ez, esan dezatela nortzuk nahi joan nahi duten bide horretatik. Esatia dakate zertan ari dira eta zertan ari diren hori gertatzeko. Gardenak izan behar dira eta jendeari aurpegira begiratuta esan diezaiotela zertan ari dira Alderdi Popularrakin eta Voxekin bozkak batzen. Si alguien quiere jugar a eso, que sean honestos, que sean sinceros y que lo digan, pero que se lo digan a los ciudadanos y ciudadanas mirándoles a los ojos, mirándoles a la cara, porque mientras tanto los socialistas vamos a seguir por nuestro camino, avanzando en derechos, ampliando servicios, dando respuesta a los problemas de hoy para construir el futuro, para construir el mañana. Es lo que estamos haciendo aquí en Lasarte, es lo que estamos haciendo en Guipúzcoa, de la mano de quien quiere sumar, pero siempre con el liderazgo de los socialistas, con el liderazgo de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de un partido que tiene en compañeros como Santos Cerdán la mejor garantía para que eso siga ocurriendo. Santos, compañero y amigo, bienvenido a Eskerrik Asko, con él os dejo. Egunon, buenos días, la verdad que es un lujo venir aquí a Lasarte Oria y verme rodeado de amigos. Voy a empezar por la primera fila y me voy a dejar alguno. Pero quiero dar las gracias sobre todo a Iñaki, secretario general de la agrupación de Lasarte Oria, y a Agustín, el alcalde, que os representa a todos mejor que ninguno. Gracias por todo el trabajo que habéis hecho, por toda vuestra labor al frente de este municipio, un municipio socialista, que lo ha demostrado legislatura tras legislatura, un municipio donde todo el esfuerzo de vuestro trabajo, de vuestras manos, está representado en cada una de estas calles de este municipio. Un municipio que fue castigado por el terrorismo, y ahí tenemos la memoria, y qué mejor homenaje podemos hacer que inaugurar esta Casa del Pueblo con el nombre de Froilán el Espe, al cual siempre vamos a recordar. Muchas gracias por todo vuestro trabajo. Mirad, nunca ha sido fácil ser socialista. Nunca. Nunca ha sido fácil ser socialista y bien lo sabéis aquí los compañeros y compañeras de Euskadi.
porque nunca lo es para quien quiere cambiar las cosas, para quien quiere mejorar. Y esa es la voluntad de un partido como el nuestro, como el Partido Socialista. Para eso nacimos hace 143 años y ese ha sido todo nuestro esfuerzo y toda nuestra labor durante toda nuestra historia, con un legado que ahí está, un legado histórico con los gobiernos de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, con los gobiernos en Euskadi de Patxi López, donde con el ejercicio y la política se demuestra que la vida de los ciudadanos pues mejora. Esa es la labor de los socialistas. Y mirar, ahora se está creando un cierto clima de crispación. Y preguntan además las encuestas sobre el nivel de crispación. Sorprende alguna de las respuestas también de la respuesta de algunos ciudadanos. Yo entiendo que muy de derechas, cuando dicen que la crispación la estamos alimentando, salía con un 7 o un 8% los socialistas. Cuando vas al Congreso de los Diputados y ves lo que sucede día tras día, sobre todo los miércoles, las sesiones de control, de la falta de educación por parte de la bancada de la derecha cada vez que interviene nuestro presidente de Gobierno. Pero estamos en ese momento donde la derecha, ayudada de los poderes mediáticos que le acompañan, están en esa antipolítica, en generar esa crispación, en generar, yo creo que hasta ese odio a la política y a los políticos, ¿no? Y tienen mucha culpa de su actuación, de lo que están haciendo. Pero la política importa. Y nosotros, como socialistas, tenemos que reivindicar la política, la buena política, la que hace que la vida de los ciudadanos mejore. Y fijaos si importa, en un momento como esta legislatura, complicadísimo, 3 años muy complicados con la pandemia, con el volcán, con la guerra de Ucrania, pero fijaos si la política importa, que lo que voy a decir son los hechos que este Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha. Puso en marcha los ERTEs, que salvaron miles de empleos y miles también de empresas. El ingreso mínimo vital, fundamental para luchar contra la pobreza infantil, subió el salario mínimo interprofesional un 32% en 3 años. Nunca antes en la historia se había conseguido tal subida. Se consiguió por fin la ley de eutanasia, que hay que recordarlo. Se revalorizaron las pensiones por ley. Que estén tranquilos los pensionistas con gobiernos del Partido Socialista, que tienen garantizadas las pensiones por ley. Se consiguieron los fondos europeos. Recordar lo que hacía el Partido Popular, su anterior líder, ayudado por todos los secretarios o presidentes del Partido Popular de todas las federaciones, alimentaban a Casado entonces para que fuera a Europa a criticar a España y a pedir a Europa que no mandaran los fondos europeos a nuestro país. Ese es el patriotismo, que se pone en la pulserita y luego se dan palmadas en el pecho diciendo que son españoles y están deseando lo peor para su país. Esa es la realidad que nos hemos encontrado con esta oposición. Pusimos en marcha los ICOs, que tanta ayuda ha dado a las empresas, el bono de alquiler joven, 250 euros al mes para los jóvenes, el bono cultural, 400 euros al año, la reforma laboral, la ley de cadena alimentaria, una reivindicación histórica para agricultores y ganaderos, que se trata de que vendan sus productos a precios justos, que no vendan sus productos a pérdidas. La semana pasada, el teléfono 024 para lucha contra el suicidio. Importantísimo. Y hace muy poco, el decreto de ayudas contra las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y quiero recordar ese decreto en el cual se bajaba 20 céntimos en litro de gasolina, donde se le daba 1.250 euros a cada camionero que tiene un camión como autónomo, donde se le daba 680 millones de euros a los agricultores y ganaderos, donde se daba 68 millones a los pescadores. Eso es la política. Eso es la política y eso es lo que ha hecho este Gobierno. Y una situación excepcional. Podemos recordar lo que hacían otros en otras crisis. Podemos recordar el 2008, donde se enfrentaron a la crisis el Partido Popular, el Gobierno de la derecha, se enfrentaron con recortes y con asfixia a los ciudadanos. Nosotros lo estamos haciendo desde la solidaridad y ayudando a todos los ciudadanos de este país. Así nos enfrentamos a los hechos que se producen y así nos enfrentamos y presentamos la política en este país. Con todos estos hechos que os he relatado, ¿alguien puede pensar que los socialistas tengamos que bajar la cabeza?
¿Alguien puede pensarlo? Escuchando hoy, como he visto una entrevista a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, insinuando que igual al presidente del Gobierno le están chantajeando porque le sacaron información del teléfono, ¿se puede ser más insensato? ¿Se puede ser más antipatriota? Es que igual se cree el ladrón que todos son de su condición. A nosotros no nos presiona nadie, a ellos sí, a ellos sí. Mirad, tenemos la oposición más irresponsable que hemos conocido, la más irresponsable. Amenazan la convivencia, la amenazan, pero lo peor de todo es que lo saben y lo alientan. Ese es el Partido Popular. Mirad, hemos enumerado antes, también lo decía Eneko, se aprobó la reforma laboral con los votos en contra de PNV y H. Bildu, bien lo habéis dicho. Y hemos visto el resultado muy pronto de esa reforma laboral, que iba a traer destrucción de empleo, iba a traer, bueno, no sé cuántas plagas a este país. Pues las plagas han sido que, por primera vez en la historia, más de 20 millones de españoles están afiliados a la Seguridad Social, por primera vez en la historia. Y uno de cada dos contratos son contratos indefinidos, sobre todo para jóvenes. Y eso significa que pueden tener una proyección de futuro, que pueden pensar en vivir por su cuenta, que pueden pensar en tener una familia. Eso es seguridad. Y para eso trabajamos en este Gobierno. Mirad, ha habido muchas veces donde se ha intentado, bueno, pues que los socialistas caigamos en ese clima de antipolítico, de insatisfacción, de que nos iban a sorpasar. ¿Recordáis cuando Unidas Podemos salió y todos los periódicos, todas las televisiones de este país decían que iba a sorpasar al Partido Socialista? Nunca sucedió. ¿Pero sabéis por qué no sucedió? Por vosotros, por los militantes y las militantes de este partido, porque siempre estáis ahí, siempre estáis ahí, porque somos un partido que tenemos más de 1.200 casas del pueblo repartidas por toda España. Y esa labor que hacemos y hacéis en las casas del pueblo es la que nos permite tener este gran partido, que es el Partido Socialista Obrero Español. Así que muchas gracias por todo vuestro trabajo durante tantos años y que estoy seguro que vais a seguir haciendo. Mirad, ahora de repente tenemos pues un nuevo líder en el Partido Popular. Un presidente, el presidente Feijóo, que han intentado venderlo los medios de comunicación, con todo el apoyo mediático que tiene. Han intentado verlo como un político dialogante, moderado, y os voy a demostrar que es todo lo contrario. Yo le llamo el falso moderado, por cierto. Su carta de presentación lo dice todo. ¿Cómo llegó a la presidencia del Partido Popular? ¿Cuál es su pecado original? Llegó tapando la corrupción. En un acuerdo con Ayuso y con Moreno Bonilla, dijeron, echamos a Casado, no hablamos de tu hermano, no hablamos de tu primo, no hablamos de mi hermana, no hablamos de tu mujer, y todos en paz. Y yo me quedo aquí al frente de Génova y todos tranquilos. Su pecado original, tapar la corrupción. Segundo, hizo el Gobierno con la ultraderecha en Castilla y León, mercadeando con las mujeres, que nadie se lo olvide, mercadeando con las mujeres. Eso hizo nada más llegar el señor Feijóo. Sigue incumpliendo la Constitución, tanto que defienden la Constitución y tanto que se les llena la boca con la Constitución, pues siguen incumpliéndola, porque siguen sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, sigue incumpliéndola. No apoyó el decreto de ayuda con los efectos de la guerra de Ucrania, no lo apoyaron. Y he dicho antes que eran ayudas directas a los ciudadanos de este país, pues no lo apoyó. Y luego se atrevió a poner de ejemplo a Ayuso, poniendo de ejemplo diciendo que, bueno, que cayó enferma y era un ejemplo porque estando enferma no cogió la baja y fue a trabajar. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Que tampoco podemos coger la baja si estamos enfermos? ¿Eso es un modelo? ¿Eso es un ejemplo? De verdad, esta es la carta de presentación de Feijóo. Este señor puede ser moderado. Este es un moderado. Falso moderado. Falso moderado y casi ultra. Y casi ultra. Feijóo vino a garantizar que la corrupción que entraba en Génova se quedaba en Génova y no salía fuera. Eso es a lo que vino Feijóo. Feijóo, es cierto que yo creo que no preside un partido político. El Partido Popular no es un partido político. Eso es una
representación de lobbies, de intereses que están ahí metidos, le han puesto las siglas del Partido Popular, pero eso no es un partido político. Los partidos políticos vienen para trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de este país, no por ellos mismos. Y eso es el Partido Popular. Intereses de lobbies. El único propósito que tiene el señor Feijóo, y fíjense que yo le hablo con toda educación, que le digo señor Feijóo, cosa que ellos no suelen tener cuando se dirigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les pido también respeto al presidente del Gobierno. El único propósito que tienen es generar crispación. Genera crispación, genera inestabilidad en este país y se ha convertido, pues, en lo que siempre han criticado, en un populista incendiario. Con la agenda en tan poco tiempo de lo que ha hecho, tan populista, y viene aquí diciendo que hay que recortar los impuestos, que hay que bajar impuestos, mejor dicho. Hay que bajar impuestos, y lo dicen, claro, cuando están en la oposición, porque cuando están en el Gobierno, lo que hizo fue subir 50 impuestos, crear nuevos impuestos. Pero lo que hay que preguntarle es que cuando alguien quiere bajar los impuestos, la segunda pregunta es, ¿de dónde quiere usted recortar? Porque la bajada de impuestos significa recortes. Significa recortes. Lo han dicho con hechos. Es como se demuestran las cosas. No lo vamos a permitir un gobierno socialista. Yo creo que a Feijóo se le ha quedado grande este país, y lo decía ayer mismo, la dignidad del Partido Popular cabe en una cocina, más concretamente en una kitchen. Ahí cabe toda la dignidad del Partido Popular. Preside un partido que roba cuando está en el Gobierno, miente en la oposición y no cumple con la Constitución. Este es Feijóo. Y luego, pues tenemos, bueno, pues esa ultraderecha de Vox, que de verdad, compañeros y compañeras, os digo que no vale decir que viene la ultraderecha para luchar con ellos. Tenemos que decir a por qué viene la ultraderecha. ¿Qué es lo que quiere la ultraderecha? Con mentiras, con populismo, pero ¿a por qué viene? Porque no cree en el cambio climático, no cree en la política, no cree en los medios de comunicación, no cree en las pensiones públicas, en las que dice que es un sistema insostenible y que hay que terminar con ellos. No cree en el sistema sanitario que tenemos, en el cual dice que es un lastre. Cree en la privada, claro, estos son los que les mandan, no seguramente los que estén ahí, son de cuna y tienen unos privilegios que no tenemos el resto de ciudadanos y ciudadanas. No creen en el diálogo social, no creen en la reforma laboral, no creen en las comunidades autónomas, no creen en Europa. Esto es la ultraderecha que tenemos en este país. Y luego, me vais a permitir que vienen a defender, se ponen ahora traje de señorito del campo y dicen que defienden el mundo rural. Defienden el mundo rural y con los hechos se demuestra que no lo defienden, porque votaron en contra de esa ley de precios justos para agricultores y ganaderos, lo quiero recordar. No creen en Europa, por lo tanto, si no creen en Europa, que se olviden de la PAC los agricultores y ganaderos, porque sin Europa no hay PAC. Y quítenle a ustedes, quítenle a los agricultores y ganaderos, quítenle esas ayudas y verán cómo pueden subsistir. No creen o no apoyaron tampoco los fondos europeos, y esta misma semana el Gobierno de España presentó el PERTE agroalimentario con 1.800 millones de euros para impulsar y desarrollar un sector fundamental para nuestro país. Y para colmo, pues la señora Olona se fue a Francia, a París, se saca una foto con Le Pen, que Le Pen lo que dice es que los productos españoles no pasen la frontera, que los productos agrícolas españoles no les dejen pasar la frontera. ¿Me pueden explicar a mí cómo defienden estos señores el mundo rural? ¿Cómo defienden el mundo rural? Que salen defendiendo la caza y lo que quieren es que hagamos, pues, no sé, como la película de los Santos Inocentes, yendo a cazar con ellos para llevarles el morral. ¿Me vais a permitir que desmantelemos ya de una vez por todas a esta ultraderecha? No solo digamos que viene la ultraderecha, sino digamos a por qué viene la ultraderecha, a por qué derechos viene la ultraderecha y dónde nos quiere dejar a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos tarea, tenemos mucha tarea. Nos toca defender la democracia desde nuestros valores, como siempre hemos hecho los socialistas, como siempre hemos hecho. Y proyectemos ese orgullo de pertenencia al Partido Socialista Obrero Español, ese orgullo de pertenecer a un partido que, como he dicho antes, tiene 143 años de historia. No nos dejemos arrinconar con esa presión mediática de muchos medios de comunicación que intentan día a día
pues que llegue a nuestras casas, que llegue a cada uno de nosotros. Salgamos a la calle y defendamos el legado de los 143 años y, sobre todo, de la acción de este Gobierno. Muchas gracias, compañeros y compañeras.